fuente de sabiduría, Cristo el Señor, su palabra encarnada, y el Espíritu de la verdad estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hoy imploramos la bendición divina sobre este lugar. Pediremos también que los discípulos descubran en sus profesores la presencia de Cristo Maestro, para que, enriquecidos con la ciencia y la enseñanza tanto humana como divina, lleguen a ser personas preparadas y aptas para iluminar y ayudar a los hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Oh Dios, que nos concedes hoy inaugurar bajo tu protección este local destinado a la enseñanza, concédenos por tu favor que todos los que acudan a él para enseñar o aprender busquen siempre la verdad y te reconozcan a ti como su única fuente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Agradecer a todos vuestra presencia aquí esta tarde y permitirnos que en un quicio entre la bendición del edificio que tanto nos ilusiona y el acto de homenaje a nuestro querido compañero César Casimiro, aprovechemos este hueco para dedicar nuestra aula magna a César. Todos los que estamos aquí lo quisimos como compañero, como responsable académico, como director de tantas cosas, líder de tantos proyectos y luego, por supuesto, como hijo, como esposo, como padre de familia de la que nunca se cansaba de hablar. Pero César era ante todo profesor. Lo suyo no era vocación, era una polarización hacia todo lo que fuera la enseñanza. Su norte era el aula. Y en ella volcaba todo lo mucho que tenía y todas sus potencialidades, que eran inmensas. Recibió muchos dones del Señor, sin duda. Por eso queríamos que suya fuera nuestra aula magna. La verdad es que tenía que ser para él la mejor, nuestra mejor aula. Este ha sido un concepto itinerante en nuestro centro durante todo el tiempo que él estuvo. Nuestra mejor aula era en la que estuviera César dando clase. Pero ahora va a ser esta, va a ser la que lleva su nombre. No es la que hubiera escogido. Seguro que hubiera preferido un aula cualquiera de por ahí arriba. Pero si algo hay que tener claro esta tarde es que no estamos aquí para honrar hoy su voluntad, no va a ser así, sino para reconocer nuestra inmensa deuda de gratitud con él, y en testimonio de esa gratitud es por lo que queremos que donde esté su nombre sea en nuestra aula magna. Como sabéis, los romanos reservaban la damnatio memoriae, la condena al olvido, como forma suprema de reprobación de una personalidad pública. Nosotros queremos hacer justo lo contrario de la condena al olvido. Queremos, si se me permite la expresión, bendecir con el recuerdo, bendecir este espacio con el recuerdo de César. Queremos desafiar al tiempo y cuando ya no queda aquí ni rastro de ninguno de los que lo conocimos y quisimos, sigan bajando por esa escalera estudiantes y se sigan encontrando con el nombre del que fue sin duda el mejor entre nosotros. Por favor, María Blanca,
Don Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Balujera, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y gran canciller de la universidad. Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de la diócesis Orihuela-Alicante. Don Vicente Navarro Luján, rector magnífico de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Doña Rosa Visiedo Claverol, directora de Universidades CEU y rectora magnífica de la Universidad CEU San Pablo. Don Enrique Centeno González, vicerrector del Centro de Elche. Don Manuel Marco Camacho, patrono de la Fundación San Pablo. Don José Manuel Amiguet Esteban, vicerrector de Desarrollo Estratégico y Comunicación y secretario general de la CEU-UCH. Doña María José González Solaz, vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria de la CEU-UCH. Don Gerardo Antón Fos, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la CEU-UCH. Don Alfonso Díaz Segura, vicerrector de Internacionalización y Transformación Digital de la CEU-UCH. Don Ignacio Pérez Roger, vicerrector de Investigación de la CEU-UCH. Don Vicente Lozano Gandía, gerente de la CEU-UCH. Don Francisco Sánchez Martínez, director del CEU de Elche. Doña Maite Signes Signes, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Abad Oliva, CEU. Don Rubén Alfaro Bernabé, alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Don Francisco Borja Miralles, presidente ejecutivo del MISTEL de Elche, Comunidad de Carmelitas de Elche. Doña María Beneítez Micó, esposa de César Casimiro. Doña Teresa Elena Martín, madre de César Casimiro. Blanca y Pablo Elena Beneite, hijos de César Casimiro, familiares de César. Don Higinio Marín Pedreño, profesor titular de la CEU-UCH. Don Jesús Seller Vidal, profesor de Educación de Elda. Autoridades académicas, civiles, religiosas, compañeros y compañeras del claustro, amigos de César, buenas tardes. Nos hemos reunido hoy para homenajear a nuestro amigo y compañero César Casimiro Elena, al que todos echamos de menos en nuestro día a día, y ha dejado entre nosotros un vacío difícil de llevar que nos pesa a muchos. Agradecemos esta magnífica apertura a cargo de la Escolanía del Misteri de Elche. Comienza el acto. Tiene la palabra don Jesús Seller Vidal. Hablo en representación de los amigos que dejó el Instituto Poeta Paco Moya. Y hace casi 25 años apareció por nuestro instituto, en aquel entonces el Azorín del Deipetrel, un joven profesor, pelo rizado, gafas redondas y aspecto despistado. Recuerdo haberle dado un codazo a mi amigo Rafa y decirle: ese que lleva el periódico bajo el brazo es el nuevo de filosofía, típico. Nada típico resultó ser. Tengo entendido que los profesores de filosofía que se afanan por enseñar y difundir a los clásicos se autodenominan exóticos, es decir, raros. Pues bien, César no era raro, era único. No tardamos en darnos cuenta de la gran afinidad que íbamos a tener con ese profesor de filosofía al que creíamos distante.
Hicimos piña rápidamente y éramos inseparables, tanto en los recreos como en las guardias en las que coincidíamos. Con él se podía hablar de lo divino y de lo humano, de lo muy divino y de lo muy humano. Tan humano que a veces le llamaba filósofo albañil, dada la tendencia que tenía a ocultar el erudito que llevaba en su interior. No quería resultar pedante. Su gracia natural afloraba siempre que estuviéramos hablando incluso de los temas más serios. Esa erudición, su fortaleza psicológica, su magnífico sentido del humor y su carisma hicieron de él un profesor muy popular entre los alumnos, que, a pesar de su alto nivel de exigencia, lo adoraban. Sabían que podía exigir porque previamente lo había dado todo. Para relajar un poco la tensión después de haberles hablado de Aristóteles, a él le gustaba bromear con su vocación frustrada. Y los alumnos se quedaban así pensando, dice, ¿cuál es la vocación frustrada de este profesor de filosofía? Y no era otra que haber sido el seleccionador de vóley playa femenino de Brasil. Aquellos se partían de la risa. Tanto es así que acabaron regalándole una Barbie ataviada con los colores de la famosa selección carioca. Ni que decir tiene que la lucía orgulloso por la sala de profesores. Recuerdo haberla visto incluso en su casa en una de las estanterías, quizás recostada sobre alguna obra de Hegel. También se enfadaba de vez en cuando y en este trabajo nuestro y con las leyes educativas que hemos tenido que padecer nunca le faltaron motivos. Cuando tenía que quejarse de algún tema que le afectara, era capaz de hacerlo de manera sosegada, sin dejarse ni un solo punto sin tratar, sin prisa, pero sin pausa. No soportaba los formalismos y las situaciones de cierta solemnidad sacaban el niño travieso que llevaba dentro. Era un tipo auténtico, incapaz de traicionar sus principios por mantener unas apariencias incompatibles con su esencia. Tenía verdadero carisma. Era de ese tipo de personas a que todo el mundo acudía a contar sus problemas y a pedir consejo. Era, en definitiva, muy apreciado en nuestro instituto. Tanto es así que nos quedamos un poco descolocados cuando nos dijo que se pedía la excedencia y se venía aquí, a la que sería su casa, el CU Cardenal Herrera. Obviamente nos alegramos por él, pero sabíamos que habíamos perdido un gran activo en nuestro centro. Lo bueno dura poco, dicen, y se puede decir que esos 9 o 10 años pasaron rapidísimo. Gracias a Dios, eso no supuso que se olvidara de nosotros, ya que siempre que sus obligaciones se lo permitían, se dejaba caer por el que siempre sería su instituto para ver a sus amigos. La pena es que en muchas ocasiones se trataba del recreo y era muy poco tiempo y salíamos a muy poco César. Era una mezcla de celos por tener tan poco tiempo para comentarle tantas cosas que teníamos en el tintero y de orgullo por poder ser amigo de una persona como él. César tenía luz, pero no la escondía debajo de la mesa. El talento que Dios le dio no corrió a enterrarlo, muy al contrario, le sacó rendimiento. Era consciente de sus dones y los ponía al servicio de los demás. Siempre estaba para aquel que acudía a él. Y aunque intentaba disimular o esconder su tremenda capacidad intelectual con su humor, en su interior era muy consciente de poseerla. Y como buen cristiano sentía la necesidad de compartirla más allá de las aulas. Esa necesidad era fruto de la vocación que tenía de difundir todos aquellos conocimientos que de manera incansable adquirió a lo largo de su vida. Era una persona con un corazón muy grande en sentido real y en sentido figurado. Nunca te fallaba cuando le llamabas. Era como el famoso bolero. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Ese corazón que, como acabo de decir, no fallaba a los suyos, acabó fallando a su propietario. Hace poco más de 2 años consiguió de golpe su propósito de alcanzar la sabiduría plena. Había cumplido su misión en esta vida y le tocaba, como nos tocará a todos, partir a la casa del Padre. Como cristianos no nos cabe la menor duda de que Dios habrá recompensado una vida plena como hijo, hermano, esposo y padre de familia ejemplar. Por un lado, como seres frágiles que somos, seguimos llorando su ausencia. Por otro, considero que hoy aquí lo que hacemos es celebrar su existencia. Damos gracias a Dios por haber tenido la suerte de coincidir con César en el mismo compartimento del tren de la vida, por permitir que un ser tan singular como él forme parte de nuestro recorrido vital. César seguirá con nosotros en nuestro día a día, vivirá en nuestros corazones y su ejemplo nos acompañará siempre.
No te decimos adiós, sino hasta luego. En el cielo nos veremos, esperemos. Muchas gracias por estas palabras. Tiene la palabra el profesor don Higinio Marín Pedreño. Querido presidente, muy querido obispo, queridos rectores, vicerrectores, con todos los que he hablado, están unánimemente de acuerdo en que César está soltando improperios a granel y que nos está preguntando a cada uno de nosotros si es que no teníamos nada mejor que hacer. Pero esta vez se la va a enfundar porque no tenemos nada mejor que hacer que recordarle juntos. Hace 2 años y 1 semana justa. Va a ser difícil que se me olvide aquel día en el que Enrique y Paco me llamaron, los dos sin poder contener las lágrimas, sin poder parar de llorar, para decirme lo que no se podía decir de ninguna manera, lo que ni ellos podían explicarse ni podían explicarme. Desde entonces, voy a hablar en sus términos, el puñetero de César no nos ha abandonado. No sé cuántas veces Paco, Enrique, Fernando, Álvaro, en cualquier motivo y en cualquier circunstancia, acabamos la reunión, la conversación, diciendo si César hubiera estado aquí, habría dicho, y entonces uno dice la barbaridad más grande que se le ocurre, pensando que eso se pone a la altura de César, pero no es verdad. Porque él sabía decirlas con una gracia con la que hacía reírte de lo que desde el fondo de tu corazón pensabas que no había que reírse. Agrediendo lo mal, pues eso, de eso justamente no había manera de evitar y soltar una carcajada. Ustedes habrán pensado que lo que ha contado su compañero del instituto acerca del entrenador del equipo de vóley playa de Brasil es un poco excesivo. Yo les diré que es lo mínimo que se podría repetir en público de lo que decía. En aquellos días, para controlar la situación, lo hice de la única manera que sé, y es, me puse a escribir una breve semblanza de César. Pero en aquella ocasión me propuse escribir otra y no publicarla para sus hijos, pensaba sobre todo, pero también para María, su mujer, para Teresa, su madre, para sus hermanos. Lo cierto es que no he podido, y no tengo más excusa que mi incapacidad. No podía ponerme delante del texto. Pero se me ocurrió que podía ser esta la ocasión en la que dijera de viva voz lo que no encontraba energía para poner en el papel. Las cosas por las que yo y los que convivimos con él le admirábamos. Las cosas que César tenía realmente admirables y que explican que a su muerte estemos haciendo algo como esto. Que no es, no lo hacemos todos los días, no crean ustedes, en el CEU somos muy vistosos, pero no tanto. El primero es su personalidad, se ha dicho aquí. César tenía, era una persona que no pasaba desapercibida, que no dejaba indiferente a nadie. El amor y el odio podían inaugurar, según si te tocaba de la parte que él defendía o de la que atacaba, podían inaugurar una relación con él que seguro que acababa siendo una relación personal, porque tenía la gracia, el don, el carisma de convertir las relaciones en personales, en íntimas. Tenía intimidad con su rectora o su rector, o con los profesores, o con los alumnos, o con los trabajadores del centro. A mí, en comida y en aperitivos, me contaba cosas de personas que estoy viendo aquí ahora y que ya no saben que yo sé lo que sé porque César era cualquier cosa menos discreto. Era un buen hombre, alguien a quien los demás les confiaban
lo que no le confiaría más que a un hermano o a un amigo muy querido o a alguien con el ascendiente para poder escucharlo y para poder aconsejarle. Era además, aunque él presumía de castellano viejo, sobrio y enteco, pero era más bien murciano, ¿eh? Con la definición de Miguel Hernández, era de frutal dinamita. Se podía estar con él tranquilo solo en los intermedios. Algún vicerrector que está sentado en la primera mesa me ha dicho que cuando volvamos a casa vamos a tener todo un correo electrónico explosivo de esos que Rosa recibía tanto, quejándose de él. Bueno, era así. Y además era un hombre bueno, se le notaba, aunque se esforzaba muchísimo en disimularlo. Tenía una especie de manía por reflejar a su reverso, que era una perfecta construcción que él había hecho, con la que se presentaba en sociedad y a la primera instancia sin que quedara comprometido como lo que era, un hombre bueno, de mucho corazón y muy sensible. Pero además, como filósofo, yo admiraba de él algo. Me reprocho no habérselo dicho como lo voy a decir ahora, aunque se lo dije de otra manera, de la manera que creía que él me lo podía tolerar, porque si se lo digo así, era un hombre muy inteligente, con una cabeza muy buena. Pero estaba continuamente reprochándose pues que no era suficientemente bueno, que no era suficiente. Vivía en una especie de escasez de sí mismo que hoy los pedantes llaman autoestima, pero que era otra cosa, era sencillamente la experiencia muy vivida y muy sentida de sus límites, de lo que él consideraba. Él estaba en sus límites y aunque a los demás nos pareciera que eran extensos, a él le parecía que era limitado y lo estaba continuamente diciendo. A veces se flagelaba con eso, innecesariamente, pero era su manera de ser. La autoflagelación formaba parte de esos intermedios en los que no estaba flagelando a otros, pero nunca a los de abajo. Yo ya soy mayor, no me queda mucho para la jubilación, y he sabido distinguir a las personas que han tenido cargos, porque los hay, que adulan a los que están arriba y mortifican a los que están abajo, y otros que socorren a los que están abajo y mortifican a los que están arriba. Y César era con toda seguridad de estos, y si no, que se lo digan sus superiores. No había manera de contarle algo, como me confesó Enrique, que ha trabajado con él muchos años y probablemente más de cerca que ninguno de nosotros. No había manera de contarle algo que no funcionaba, alguna pequeña ofensa, un desdoro o cualquier cosa de alguien y esperar que no saliera como en montura desbocada del despacho, dejándote con la palabra en la boca y cuando todavía no te da tiempo a decir, pero no hagas nada, imposible. Y sin embargo, una y otra vez, como confiesa el propio Enrique, cuando había una cuita de ese tipo, todo el mundo iba a cesar. Y ya uno ni se esforzaba, dejaba la puerta abierta para que saliera corriendo a montar el pollo que lo montaba. Bueno, él admiraba mucho a un compañero nuestro, se llamaba Pedro Jesús Teruel, hoy titular en la Universidad de Valencia. Y lo admiraba mucho porque hacía filosofía como a él le gustaba. César, para muchas cosas de la vida, roía, cuando mordía un asunto, lo roía hasta el hueso. Y a él le gustaba mucho esa filosofía minuciosa. Pero, además de eso, aunque parezca increíble, en una persona que se consideraba poco, consiguió no solo hablar varios idiomas, sino consiguió dar clases de filosofía en una universidad alemana en alemán. Yo conozco a pocos colegas míos que sean capaces de semejante cosa. Su altura profesional era desmentida por él constantemente. Parecía, cuando lo veías, creías que era alguien que tenía mucho que aprender, y ciertamente quería aprender mucho, pero tenía mucho que enseñar. La educación. Si decimos que era su vocación, seguramente nos quedamos cortos. Era algo más que eso. Era como
Para César la vocación era como el agua para el pez. Estaba vivo dentro y no tan vivo fuera. Estaba encantado de ayudar a la gente. Pero lo que más me sorprende, sus alumnos dicen que sus clases eran brillantes, inteligentes, personales, pero lo que más me sorprendía de él, lo que estaba completamente fuera de mi alcance y creo que del común de sus colegas, es que tenía historias personales que contar de la mayor parte de sus alumnos. Te lo cruzabas por la calle y empezaba a contarte, pues esa chica tuvo novio con otro, pero en fin, la dejó, entonces, no, luego, pero valió mucho. Tal. Así que, ni puñetera idea de quién era la chica, ni de nada, le escuchaba, pero formaba parte de la banda sonora de ir con César, que no, sepa, que no paraba de interrumpir tu conversación saludando a otro y con datos de historia imposible de recordar. Ah, eso sí, secretos de los demás, podía saber lo que quisiera. Pero eran secretos que para le dan materia de reflexión, o sea, que eran que César trabajaba la intimidad de los que se le confiaban, la trabajaba, le daba vueltas, le dedicaba tiempo. A mí me sorprendía. Yo pensaba siempre, para desmerecer la ventaja que me salía en eso, que se le venía de haber sido profesor de secundaria. Pero no es verdad. No es verdad. Porque ese era el elemento en el que le hacía una enseñanza universitaria más genuina. Donde actuaba exactamente como algo que es lo propio de la universidad, como maestro. Como maestro de conocimiento, como maestro de saber y también, inevitablemente, como maestro de vida. Y la amistad. César en esto era muy particular. Te lo podían encontrar en cualquier rincón del centro, hablando improperios, más que probablemente, y pasabas por allí y te sentías invitado con una mirada a sumarte al corro y hablar. Bueno, no, no es verdad. Escuchar, pero intentando interrumpir en algún momento, y te dejaba porque su vitalidad era desbordante, porque tenía un carácter que lo hacía atractivo también cuando hablaba de las cuestiones más nimias. Él tenía diagnósticos muy certeros acerca de la situación de nuestra institución, de la del CEU, que no pienso decirles. Y no solo porque haya testigos, sino porque son irrepetibles. Pero estaba enamorado de la educación. Me acuerdo una vez que, charlando sobre cuestiones pedagógicas, me decía: para explicar matemáticas hacen falta solo dos cosas. Ponía un gesto solemne, hacía una pausa con la que se daba a entender que había dicho algo que era objeto de una reflexión muy ponderada. Y decía: hace falta saber matemáticas. Y buen humor. Y agregaba: y esto no siempre. Formaba parte de enseñar matemáticas no tener siempre buen humor. Sabía cuando no había que tener. Le espantaban los pedagógicos. Le espantaba la reducción de la enseñanza a método, a estrategia, a fórmula. Sabía que ahí había una impostación. Sabía que el soporte de la comunicación educativa son las personas. Su saber, en este caso, porque no estamos aquí ni por ser buenos, aunque lo tengamos que ser, ni por tener espíritu de servicio, aunque lo tengamos que tener. Estamos aquí porque sabemos, o al menos tenemos la aspiración constante de conseguirlo. Y en ese sentido, César sabía muy bien que no era el método, ni la estrategia, ni el sistema, sino la autoridad. Que viene de un verbo latino que es auger, perdón por la pedantada, pero así él se irrita más, que no le está oyendo, que significa hacer crecer. Tiene autoridad el que convierte el crecimiento ajeno en una cuestión personal. Y eso era exactamente lo que César sabía hacer. Paco, hace tiempo, sin saber que yo estaba anotando ya cosas para este speech, me contó además otro asunto que resume lo que les estoy diciendo, lo que les quiero decir. Me contó que César no paraba de llevarle a su despacho alumnos
alumnas que tenían problemas personales que Paco pudiera solucionar, o sea, económicos. Y entre los dos hicieron algo que todos los que trabajamos en esta casa nos enorgullece hasta decir basta, porque le da a nuestro trabajo no solo el espacio, sino el sentido social y cristiano de ser profesores de universidad en una universidad de inspiración cristiana, que es la política de becas que entre los dos sacaron adelante. Aquí no dejamos a nadie en la cuneta, no al menos si Paco lo puede evitar. Y sé que en eso tiene de santo patrón a César, que en eso hasta es capaz de echarle algún piropo. Bueno, en los últimos años, y ya acabo, no sé por qué, él debía de tener que ir a actos académicos, yo ya había dejado el servicio rector, él seguía haciéndolo, el caso es que me pedía mis vestes, mis trajes académicos, me lo pedía para ir a aquello. Le debía de estar por el ombligo mi túnica, pero a él no le importaba mucho, y del birrete ya ni digamos, yo creo que estaría bien, me gustaría mucho poder reírme de él ahora contemplándolo con mi peste, volvérselo a dejar una vez más y tenerlo aquí presente, como espero verlo algún día, rodeado de su familia y de sus amigos. Ha sido un gusto. Gracias, Higinio. Tiene la palabra doña María Benítez Micó, esposa de César Casimiro. Ahora sí. Buenas tardes. Viene la llorona, espero no haceros llorar. Si no es nada, solamente es daros las gracias. Qué alegría poner cara a toda la gente que me hablaba de estar continuamente de vosotros. Lo que os voy a decir son palabras que salen de mi boca, pero son también de Pablo y de Blanca. Gracias. Gracias por estar ahí, por haber hecho el esfuerzo de venir, algunos desde muy lejos, y hacer este precioso homenaje a César. Gracias, de verdad. Sabéis que él quitaba valor a su propio currículum, a su formación, a sus logros, y que si hubiera estado con nosotros, lo que decimos, que no hubiera consentido que le hiciéramos nada, pero ahora desde arriba no le ha quedado más remedio que ver, sentir y escuchar pues vuestras preciosas palabras que le habéis dedicado, y a nosotros como familia, pues solo nos sale desde aquí daros las gracias. Gracias a los amigos y amigas que habéis venido desde Madrid, desde ELDA, a los profesores y antiguos becarios de la Fundación Oriol, a los compañeros del Instituto Paco Moyá, a los profesores de la Universidad CEU, Abad Oliva y San Pablo, a mis amigas de mi querido colegio y a todo el alumnado que no os conozco, no os pongo cara, que sé que hay parte de alumnado que ha podido asistir, que pasó por las aulas donde estuvo César y que le siguen recordando y echando de menos. Gracias por recordarle y no olvidarle. Y saber que él hablaba de todos vosotros, compañeros, amigos, alumnos, y que muchas veces, sin veros, os conocíamos. Cuando César conocía a alguien, casi siempre venía entusiasmado a casa y nos contaba todo lo bueno de esa persona. Y lo transmitía tan bien que nos daban ganas de venir al CEU a conoceros, o al instituto, o a Barcelona, o a las convivencias de la Fundación Oriol, incluso a Bonn, donde también estuvo dando algún seminario y nos hablaba con gran ilusión de aquellos alumnos alemanes.
Bueno, y por último, nada, sobre todo dar las gracias a la universidad, al CEU Cardenal Herrera, especialmente a Paco, a María, a Enrique, a Higinio, por haber organizado este acto y recordar a mi querido esposo.
Gracias por esta magnífica interpretación de Albinoni. Tiene la palabra don Vicente Navarro de Luján. Buenas tardes. Saludo de forma especial a nuestro obispo de Igual Encante, a nuestro presidente, rectora de la Universidad Hermana de Madrid, familia de César, a todas las autoridades que ya han sido citadas en las anteriores intervenciones. Y quiero empezar con una cita evangélica, no sé si literal, pero que a mí siempre me ha gustado mucho la atención y que mientras veníamos desde Valencia, pues yo evocaba con los compañeros que me conducían acá. La cita dice así: no andéis preocupados de qué vais a comer o qué vais a beber. Mirad los lirios de los campos, que ni trabajan ni hilan, y yo os digo que ni Salomón, en medio de su esplendor, se vistió con tanta hermosura como uno de ellos. Si esto hace Dios con la florecilla del campo, que hoy son y mañana se van a arrojar al fuego, cuanto más con vosotros, hombre de poca fe. No os preocupéis, cada día tiene su afán. El afán de hoy, lo que nos reúne hoy aquí, es evocar la memoria, la amistad, el recuerdo de César. Por circunstancias biográficas, yo con César conviví poco en mi condición de rector, porque fui nombrado rector en el año 2019, y ya sabéis que la muerte se nos llevó a César muy pronto. Pero sí que os voy a decir una cosa, llevo la enseñanza desde el año 1979. Ya siendo rector, un día llegué aquí a Elche y me acerqué al campus de Reyes Católicos. Y había un acto, una conferencia, estaba interviniendo César. Yo me metí discretamente en el salón de actos, me senté al final y simplemente me dediqué a observar qué es lo que decía César, pero a observar sobre todo la interacción que César tenía con los chavales que llenaban el aula. Y yo llegué a una conclusión de momento muy rápida. Este hombre es un maestro, en el más profundo sentido de la expresión. Es verdad que ya había estado con César, en comidas, cenas, un hombre totalmente ocurrente, propositivo, irónico, con un sentido de humor que a veces sorprendía, pero ya cuando lo ibas conociendo, lo ibas internalizando. He leído cosas suyas y ya que estoy aquí, con ocasión de este recuerdo a César, yo quería hacer una reflexión, no tanto en torno a César, sino con César. Es decir, ¿qué significación tiene esto? Es decir, ¿qué nos reúne aquí, aparte de la memoria de un gran maestro? Pues nos reúne algo que voy a intentar sintetizar. La Fundación Militar Universidad de San Pablo tiene una razón de ser: servir a una jerarquía. La jerarquía es utilizar unos bienes para unos fines, defendiendo unos valores. Si hoy, como dice el Evangelio, el día de hoy nos reúne en el afán de recordar a César, hoy yo no puedo evitar que otro día, otro afán, hace 30 años, me metió a mí en la casualidad de colaborar con unos empresarios de Elche que me dijeron: ¿y por qué no montáis algo en Elche? Bueno, y con Paco, que está por ahí, pues se montó. Y aquí estamos, ¿no? En una realidad que ha crecido, pero sigo en mi reflexión junto con César. Los bienes son necesarios para que una institución funcione, es evidente. Lo hemos visto en la necesidad que tuvimos hace 30 años de adquirir este edificio a nuestras hermanas, las monjas. Lo vemos en la necesidad que hemos tenido este año de rehacer el edificio, comprar, quedarnos con Reyes Católicos, todo eso es importante. Pero eso sería absolutamente baldío si no tuviéramos claro a qué fines lo dedicamos. Y los fines de esta casa son los que ya hace muchos años designó Herrera Oria: formar personas para la vida pública, en el ámbito de lo educativo, en el ámbito de lo periodístico, en el ámbito de lo político. Si no servimos a esos fines, de nada sirve este edificio o cualquier otro. Y luego, un tercer elemento, los valores. Medios materiales, fines claros y valores. ¿Qué valores? Bueno, pues habría que releer algunos de los textos que,
que César dedicó no solamente a su vocación aristotélica, sino a otros ámbitos de la filosofía. ¿Qué valores? Pues unos valores que de forma usual sintetizamos en aquello que repetimos, los valores del humanismo cristiano. Es, digamos, la expresión que nos evoca nuestra herencia de la filosofía griega, que tanto cultivó César, nuestra herencia jurídica de Roma, pero sobre todo la herencia ética y ontológica del cristianismo. César, evidentemente, que sí que fue un propagador de esos valores en nuestra casa. Y cuando les decía que nada más entrar en el aula y ver cómo interaccionaba con los alumnos, dije, este hombre es un maestro porque no solamente imparte conocimientos, sino porque probablemente en la fase de impartir conocimientos lo que transmite es afecto. Es muy difícil que alguien tenga bien cumplida su vocación de docente si en la actividad no siente amor por los alumnos. Es imposible la actividad pedagógica sin amor. No es una rutina, no es algo técnico, es algo profundamente humano, donde el profesor se da de forma total a los alumnos. No me extraña que lo que decía Higinio, claro, yo no, insisto, no he convivido mucho con él aquí, pero eso de que tuviera el despacho abierto a recibir a cada uno, no me extraña nada. Formaba parte de su idiosincrasia como sujeto en la medida que yo lo conocí y lo incluí, ¿no? Por tanto, yo creo que si esta casa, si esta fundación, si esta realidad que es la Universidad Ceu Catalana existe, es fundamentalmente debido a las personas que en un momento de su vida hacen la opción de estar con nosotros. Sea en el ámbito de la educación, ser profesores, sea en el ámbito de ayudarnos a que todo funcione bien cada día y que cada mañana las puertas se abran y los alumnos se sientan atendidos, sean las cuestiones técnicas más prosaicas. En el viaje de Valencia, aquí, estábamos comentando que, bueno, que es curioso que cuando se hace una encuesta en relación con alumnos que nos han dejado y se pregunta por qué nos han dejado, hay muchos abandonos que son por razones económicas y son personas que se van de nuestra casa a otra universidad pública, no privada, tema económico, se van a la pública, no a otra privada, y que cuando se hace la encuesta a estas personas y se les pregunta a los que han tenido que ir a otro ámbito, ¿aconsejarías el CEU como universidad? Sí. ¿Aconsejarías a alguien que vaya allí? Sí. Claro, desde el punto de vista institucional, el hecho de que una persona que abandone nuestras aulas tenga un buen recuerdo de nuestra casa, se debe, sí, a instalaciones y demás, pero fundamentalmente se va a deber al recuerdo profundo que los profesores y profesoras que ha tenido le hayan marcado. Mirad, los que llevamos muchos años en la enseñanza, a veces podemos tener la tentación de pensar que lo que estamos contando en el aula no cala. Decimos, realmente, estoy transmitiendo, esto sirve para algo, o estoy perdiendo el tiempo. Eso es una tentación de pura soberbia, porque intentamos obtener y constatar los resultados a corto plazo, mientras que olvidamos que la educación es una siembra, como la del agricultor que va depositando semillas en un barbecho esperando que luego llegue la sazón y que aquello germine. Realmente creo que la mejor dedicación, una de las mejores que puede tener una persona, es la enseñanza si tiene vocación. Por supuesto que César la tenía profundamente, ¿no? Profundamente. Bien, yo solamente quiero recordar su figura, desear que tengamos muchos más profesores a lo largo del tiempo que Dios le pida a esta institución como César y que en definitiva cuando alguien salga de nuestras aulas se vaya impregnado de algo profundo que nunca olvidará. Porque, insisto, no debemos ser personas que quieran resultados perentorios. Yo voy a contar no una anécdota, sino una realidad. Cuando, el otro día lo citaba yo en una intervención mía, cuando Jean-Paul Sartre, el gran filósofo ateo, estaba a punto de morir, él había tenido una formación muy diversa y muy compleja, cuando estaba a punto de morir, se le hizo una entrevista por parte de la revista católica progresista Le Nouvel Observateur,
Y en esa entrevista, Jean-Paul Sartre se planteaba si en muchas cosas de las que había publicado él estaría seguro todavía. Su negación de la trascendencia, etc., estaba en duda. Su mujer, Simone de Beauvoir, intervino rápidamente ante la presencia francesa diciendo: mi marido está loco, ha perdido la cabeza, esto quiere decir que está senil. No, pero cuando uno retoma la biografía, dice: este hombre, en otros tiempos de su juventud, de su adolescencia, de su primera madurez, tuvo relación y contacto con ámbitos de conocimiento, con ámbitos de educación, que probablemente pervivían a la hora casi de su muerte, al menos como recuerdo, en lo que era su forma de ser, de pensar y de estar. Por tanto, los que seáis profesores, no tengáis prisa de los resultados. Tener paciencia, enseñar y esperar que nada de lo que hagáis en clase, nada de la entrega que deis a vuestros alumnos, va a ser vanidad, estoy convencido. Aunque solamente sea ese recuerdo. Esa cosa de cuando uno va cumpliendo años y dice: ah, esto lo decía en clase el profesor Corrao o el profesor quien fuera. ¿No? Bien, yo creo que la enseñanza no es algo de resultados inmediatos, sino que es una apuesta por el futuro de la persona que tenemos delante de nuestra aula. Y por eso esa apuesta requiere una entrega total y absoluta, la puerta abierta, le decía Higinio, una entrega total y absoluta a aquellas personas cuyos padres nos han encomendado, es decir, los padres nos han encomendado lo más valioso de sus biografías, y eso lo tenemos que tener como una responsabilidad moral inmensa. Dios nos juzgará por eso, por esas otras cosas también, pero fundamentalmente por eso, por no haber sido coherentes con nuestra vocación y con lo que la sociedad nos pide, y no haber sido coherentes con lo que es el fin último de una institución como la Fundación San Pablo. Sin servir a ese fin, no tenemos ningún sentido y este edificio se podría hundir, que a mí me daría igual. Gracias por todo. Gracias, rector. Tiene la palabra don Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Balujera. Querido obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, querido rector magnífico de la Universidad CEU Cardenal Herrera, querida rectora de la Universidad CEU San Pablo, miembros del equipo de gobierno, querido alcalde, querido director del Centro de Elche, yo tengo que confesarles algo, y es que aquí da igual que haya un presidente de la Fundación Universitaria de San Pablo CEU o un rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, aquí quien manda es Paco, por más que se nos camufle. No solo diré que manda Paco, sino que reconozco que es producto de un fracaso personal mío. O sea, nada más llegué de rector a la Universidad CEU Cardenal Herrera en el año 2004, pensé, ahí no puede mandar Paco. Y nombré un vicerrector de campus, que fue Higinio Marín, y naturalmente al cabo de 3 meses comprobé la veracidad de aquella famosa frase clásica de que la Grecia capturada a su vez capturó al feroz conquistador, porque al cabo de 3 meses que mandaba era Paco. Un rector que me sucedió, comprendiendo que Higinio ya había sido totalmente desarbolado, nombró vicerrector de campus a César Casimiro. Nunca ha dudado nadie que aquí mandaba Paco, claro. Y luego llegó otro vicerrector, Enrique, y todo el mundo sabe que manda Paco. Pues bueno, asumimos todos nuestro fracaso, pero en el fondo todos estamos encantados de que mande Paco, porque Paco, en los 30 años más o menos que lleva mandando aquí, pues ha hecho de este centro un centro con una gran unidad interna, un centro donde la gente se tiene aprecio entre sí, un centro donde se quiera a los demás profesores, donde se quiera la gente, y desde luego tenemos que agradecerle pues haber montado este acto. Así que Paco, muchísimas gracias por todo. Queridos Teresa, María, Blanca, Pablo, deciros también que yo recuerdo perfectamente cuando me entrevisté por primera vez con César Casimiro. Yo llegué de rector a Valencia y yo no conocía nada de Valencia, yo procedía de la Universidad de San Pablo de Madrid, y entonces una de las cosas que hice fue ir viendo uno a uno a todos los profesores de la universidad, lo que me tiré pues como 3-4 meses, porque llegué con, quiero recordar que era el mes de mayo, estaba ya montado el curso y por lo tanto podía dedicarme tranquilamente a ver a los profesores, y me establecí aquí varios días en el hotel
cosa puerta del cura o algo por el estilo, y entre el hotel y aquí pues iba viendo un despacho a todos y cada uno de los profesores. Además, él se incorporó en la época en que yo estaba de rector, a tiempo completo, y recuerdo que me causó una profunda impresión, porque era un hombre que se veía que vivía su asignatura. Y además se ha planteado que hiciera un gran profesor. Pues vamos a ver, César, todavía en el instituto, daba clase a unos alumnos de filosofía, unos alumnos que alguno podía ser tan raro como él y podía querer ser filósofo, porque gente rara hay, ya lo sabe. Pero lo que está claro es que aquí nadie quería ser filósofo. Este no es un campus de gentes civilizadas y humanidades, ¿no? Este es un campus de gentes bárbaras donde jamás se le había ocurrido a nadie la peregrina idea de ser filósofo ni nada que se le pareciera. Entonces, conseguir que alumnos de semejante catadura se interesaran por la antropología filosófica, pues realmente comprenderán ustedes que no está a la mano de cualquiera. Y realmente César era un hombre que daba de sí una gran impresión de entusiasmo por la asignatura que explicaba, que se notaba que era algo vivencial, que no estaba hablando de cosas abstractas. Y bueno, era un gran maestro. Y por eso no es de extrañar que se nos fuera pronto. El año 2017 él dio una lección de apertura de curso de este campus y la terminaba concluyendo que él lamentaba haber disfrutado tan poco de los grandes maestros que había tenido en la universidad, porque los grandes maestros se suelen morir pronto. Y eso es lo que ha sucedido con él. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Para finalizar, nuestro obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, nos invita a participar en la oración que clausura este acto. Bueno, pues, con permiso de Paco, nos ponemos en presencia de Dios, que es quien es verdaderamente, ¿no?, quien es dueño y señor de esta universidad, eso sí, a través de Paco y de todos vosotros, porque es el Señor, ¿no?, el que lleva a cabo su obra. Y me parece que es hermoso que ahora nos pongamos en su presencia, aunque hemos estado en su presencia desde el principio. Yo creo que muchos habremos vivido este momento en presencia de Dios, pero que ahora lo hagamos de una manera más explícita, pues creo que es bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por haber entrelazado los caminos de nuestra vida, por haber salido a nuestro encuentro en la comunión que has formado entre nosotros. Porque hemos sido testigos esta tarde de lo que es la comunión de los santos que tu Iglesia Católica confiesa. Gracias, Señor, porque te hemos visto a ti. Hemos entrevisto tu rostro, ese que esperamos ver por toda la eternidad, a través del testimonio de la vida de César y de tantas otras personas. A veces nos quejamos de que no te vemos o no te oímos, y tú nos quieres abrir los ojos y los oídos para verte y escucharte en nuestros compañeros de camino. También yo, Jesús, también todos los aquí presentes, tenemos la responsabilidad de ser testigos tuyos delante del mundo, de que quien nos mire te vea, al igual de que nosotros te hemos visto a ti en ellos. Te pedimos que nos des la gracia de ser fieles, de crecer en santidad, de que caigamos en la cuenta de que de nuestro sí, de la santidad de nuestra vida, depende también la santidad de los demás, de que nuestra vida está entrelazada. Nos comprometemos, los que hemos asistido a este encuentro, a reafirmar nuestra vocación de la llamada a la santidad, para así ayudarnos, estimularnos mutuamente en ese camino. Te lo pedimos a ti también, María, Nuestra Señora de la Asunción a los cielos, a ti que eres venerada en esta población, en ese misterio de María que nos abre el deseo del cielo, de contemplar al cielo. Y te lo pedimos con esa maravillosa, bellísima oración.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muchísimas gracias.